Bienvenidos a Las Breves de la Zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. Colectivo denuncia posible encubrimiento de la FGE en caso de desaparición. Israel y Ulises desaparecieron en Silao en hechos separados, presuntamente fueron raptados por hombres armados que viajaban en un mismo vehículo, sin diligencia forense en su identificación, ni un plan de búsqueda. La Fiscalía General de Justicia del Estado presentó informaciones contradictorias y retardó la entrega de los cuerpos. Así lo denunció el colectivo Buscadoras Guanajuato. Piden escuelas privadas apoyo económico del Estado y la Federación. Alrededor de 1.500 alumnos han solicitado su cambio de escuelas privadas a públicas en León y 19 de ellas ya han anunciado su cierre definitivo. Esperan que padres de familia reconsideren la decisión de migrar a escuelas públicas. Las instituciones se están preparando con aplicaciones tecnológicas propias y capacitaciones al personal docente. Secretaría de Salud advierte repunte de movilidad el 15 de septiembre. Piden mantener medidas contra el COVID-19. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, admitió su preocupación por la movilidad que podría registrarse en las festividades del 15 de septiembre, con motivo del aniversario de la independencia de México. Centros de rehabilitación se manifiestan, piden que existan menos trabas para regularizarse. Tras la masacre donde murieron 27 internos en Irapuato, los centros de rehabilitación del estado de Guanajuato ven poca disponibilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para ser regularizados. Nicolás Ponce, presidente de la Unión Estatal CRUP, durante rueda de prensa señaló que desde hace más de un año y medio han intentado que el gobierno les escuche. Arranque de ciclo escolar a distancia implica gastos extra para padres de familia. Mientras que algunos han optado por que sus hijos dejen las escuelas privadas para ir a instituciones públicas, lo que les genera un ahorro, otros han tenido que disponer de mayores recursos para la compra de computadoras, tabletas y televisiones, así como la contratación de servicio de internet para que les ayude en la educación de sus hijos. Una enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío denunció haber sido brutalmente golpeada por sus vecinos, quienes le amenazaron con incluso matarla porque iba a infectar a todos con COVID-19. Días más tarde, los presuntos agresores hicieron público que fue un pleito por rencillas entre vecinos sin relación con la pandemia. Suspenden dos funerarias señaladas por no seguir las medidas preventivas ante la COVID-19. Luego de las denuncias de diversos integrantes de la Asociación de Funerarias de León, la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios suspendió operaciones en 2 de 4 establecimientos que operan en la ciudad. Concentra León el 39% de las defunciones por COVID-19, suman 1.875 en el estado. En las últimas 24 horas se reportaron 36 defunciones por COVID-19, de estas 26 se concentran en León. De hecho, durante todos los meses de la pandemia se han registrado en Guanajuato 1.875 defunciones, de estas 731 se concentran en esta ciudad. A nivel nacional, en el día 83 de la nueva normalidad, México reporta 59.610 muertes por COVID-19, además de 549.734 casos positivos acumulados, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.